Honrada se encuentra la bella Galilea Montijo porque será una de las conductoras de los Latin American Music Awards, los cuales por primera vez transmitiremos. Y feliz de que me hablen, porque aparte ellas saben que a mí me encanta, sobre todo cuando son premios musicales y que me toca compartir el micrófono con Julián Gil, con Nati, Natasha, que también fue la sorpresa en esta entrega de premios. Y sobre todo, pues, qué lugar, Las Vegas, que es un lugar mágico, musical. Nos confesó que su vestuario estará de lujo y por primera vez solo usará un par de vestuarios. Vestidos. Es la primera vez, sí, es la primera vez que voy a hacer esto, literal, el de la alfombra y uno para todo el evento. Porque es tan bello que yo no me lo quiero quitar. Es más, voy a dormir con él. Reveló que le hace ilusión la posibilidad de encontrarse con su amor platónico. Él lo sabe porque aparte, cada que lo veo y siempre le grito con mucho respeto, por supuesto, a Marc Anthony. Siempre que lo veo, aparte es inevitable porque soy su fan. Espero que su mujer no se vaya a asustar porque aparte está esperando bebé. Pero cada que lo veo es inevitable, no puedo gritar de emoción. Me emociona muchísimo ver a Marc Anthony, entonces espero encontrármelo. Y tras el anuncio de su divorcio, quisimos saber cómo se encontraba su corazón. Me siento bien, muy tranquila, paisana, porque gracias a Dios pues tengo chamba. Y estoy tranquila porque gracias a Dios tengo mucha gente que me quiere, muchos amigos y pues incluso el mismo Fer, ¿sabes? Nos llevamos bien, tenemos 3 hijos en común que amamos y adoramos y pues por los chiquillos hay que estar bien. Y así se despidió. Gracias. A toda la familia de Primer Impacto los esperamos este 20 de abril desde Las Vegas, ya lo saben, los Latin American Music Awards, los esperamos. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.